Cordial Salud, estimados participantes, pues doy inicio al encuentro transformativo referente pues al módulo 2. Al módulo 1, por cuestiones de tiempo y limitaciones, pues no tuvimos el encuentro, pero para cada módulo vamos a tener uno. Todas mis clases son, como se vieron en el video pasado, son una parte teoría y una parte práctica. De igual forma, pues en el Drive del aula virtual tienen a disposición una guía teórica en la cual van a reforzar pues esos conocimientos. De igual forma, aquí vamos a ver un poquito de la teoría y toda la parte práctica explicada. La actividad sumativa, como lo vean en el módulo 1, va a ser tal cual lo que vimos en clase. Así que ténganlo mucho en cuenta para que vean los ejercicios ya planteados. La mayoría, bueno, todos ya están resueltos. Bueno, vamos a empezar con la parte teórica. Aquí. ¿Qué son las cuentas por cobrar? Es el tema número 4. ¿Qué es? Es la deuda a crédito de un cliente que un cliente contrae con su proveedor por la adquisición de un bien o servicio. Más fácil es una venta a crédito. ¿Qué es una venta a crédito? Es cuando yo pago cierto porcentaje de una compra o de una venta y después cancelo el resto. Es decir, yo por lo menos tengo un negocio. Y ese negocio se dedica a la venta de celulares y me sacaron un celular a crédito, es decir, me pagaron 60% de inicial y el restante en cuotas. Eso es una venta a crédito, no se recibe un pago a contado, sino a cuotas o un pago único, etcétera, pero nunca es a contado. Las cuentas por cobrar en esta situación financiera. El estado de situación financiera es un informe contable que muestra que la situación financiera de la empresa. Las cuentas por cobrar deben registrarse en el activo. Las cuentas por cobrar, bueno, un punto muy importante, recuerden que el activo en una empresa se divide en tres: activo disponible, exigible y convertible. El exigible es lo que bien se conoce, lo que es en efectivo, lo que está en caja y lo que está en bancos. Lo que es convertible es aquel material que tenemos a disposición en el inventario para transformar, es decir, en una empresa industrial. Fabricamos muebles, tenemos madera en ese inventario. Y el exigible es todo lo que tenemos por cobrar, tanto los efectos como las cuentas por cobrar. Característica de las cuentas por cobrar, un poquito de lo que ya hablábamos anteriormente. Los derechos son cobrados durante el plazo acordado, ya sea a corto o largo plazo, es decir, un pago, dos pagos, tres pagos, cuatro pagos, nunca al neto, porque ya sería pues una venta común y corriente. Dos, antes de hacer el préstamo se debe evaluar el historial crediticio y financiero del cliente. Esto es cuando damos como empresa algo a crédito, nosotros queremos que esa persona tenga solvencia para pagar la deuda. No le vamos a dar una venta a crédito a una persona, por ejemplo, que no tenga trabajo, que quiere comprar un auto de lujo y no puede cubrir las cuotas después. Todo eso se tiene que evaluar. Y la tercera, asimismo, se solicitan referencias para efectuar las cuentas. ¿Qué se quiere decir? Cuando se piden referencias personales, referencias cuando son prestamistas, todo eso se debe pedir para tener constancia y tener un soporte de que esa persona puede cumplir con sus obligaciones a corto, mediano o largo plazo. Todo eso refleja en los cobros y condiciones de las cuentas por cobrar. La factura debe tener todos los aspectos necesarios para llevar a cabo el cobro de la misma. Todo esto se respalda en una factura, ténganlo en cuenta. Todo, absolutamente todo, va reflejado y soportado en una factura. Ventajas y desventajas. Las ventajas: capital de trabajo, flujo efectivo libre de deuda, mejor calificación de crédito, menos preocupación, alternativa viable a los préstamos bancarios. ¿Cuáles son las ventajas en sí de las cuentas por cobrar? ¿Qué me ofrecen todos estos beneficios? Me ofrecen rentabilidad. Me ofrece un flujo de efectivo libre de deuda, es decir, que ese efectivo que a mí me entre es porque a mí me lo deben, es decir, que después lo puedo utilizar para cualquier necesidad de mi empresa. Ahora, de desventajas: no contar con políticas de crédito y cobranza definidas, no dar seguimiento oportuno a la cartera de clientes, no enviar las facturas de manera inmediata. Si no hay factura, no hay cobro. Eso ténganlo muy claro. Políticas de cobranza, estas son cuando se establecen plazos de pago, ya sea quincenal, mensual, semanal, y que las personas pues lo cumplan. Todo esto se consigue por medio de un seguimiento que uno le da a esos clientes, que tiene que ser de una forma estricta, pero a su vez puede ser amable con el cliente, nada más cuando son esas de verificación, por lo menos el banco.
Cuando nosotros tenemos un préstamo bancario, este se encarga de recordar. Importancia de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son de suma relevancia para una empresa, ya que representan los derechos que ésta tiene sobre clientes y de los cuales además obtiene beneficios. Todas las cuentas por cobrar son dinero exigible, recuérdenlo bien, es un dinero que más tarde a mí me va a ingresar. ¿Cómo me va a ingresar? Eso es lo que yo tengo que aprender a trabajar por políticas de cobranza y seguimiento de clientes. Las políticas de cobranza, las políticas de cobro son los procedimientos que sigue la empresa para cobrar los créditos que ha otorgado a sus clientes. Cualquier sistema de cobranzas para que tenga éxito debe recibir dinero. Las políticas de cobranza, es decir, por lo menos yo pauté pagos quincenales. De esos pagos quincenales, el 50% de los clientes me cumplen. ¿Por qué? Bueno, cuestiones de pago, insolvencia, etcétera. Yo lo que busco es ampliar el plazo o aumentar los intereses y hacer como una presión para que me paguen antes. Si antes yo tenía al 15% quincenal, ahora lo voy a duplicar al 30%. Y duplicándolo veo que ahora casi el 90% de los clientes pagan a la fecha, es decir, para que no se le acumulen intereses. Eso es una forma viable. La otra forma es extender el plazo, que de igual forma o lo sumo un poco más, 20% de intereses, pero el pago es mensual y veo que el 95% de los clientes ahora sí pagan. Todas las políticas de cobranza no son perfectas, pero hay que buscar la manera que ellas se acoplen a las necesidades de la empresa. Valuación de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar deben reconocer a su valor de realización, que es el monto que se puede recibir en efectivo o en especie por la venta o intercambio de un activo. En pocas palabras, siempre se registran al contado. Si mi cuenta por cobrar es de 10.000 bolívares, yo la voy a registrar todos los pagos a 10.000 bolívares. Los intereses de cobro es aparte, intereses moratorios también es aparte, todo es aparte. La cuenta por cobrar siempre va registrado al NEF. Ahora, provisión para cuentas incobrables, ¿qué es? Es un mecanismo que permite mermar el impacto del gasto ante el riesgo de morosidad en las empresas mediante una reserva. Siempre en las cuentas por cobrar existe la morosidad. La morosidad es atraso en el pago. Por ende, pues las empresas, un ejemplo de sus ventas a crédito, si es de un 100%, sacan un 20%, y ese 20% saben que es una provisión para cuentas incobrables. Ese 20% lo recibieron al momento. Por ende, pues eso no lo van a tocar, lo van a tener ahí como una reserva que es equivalente a las cuotas que a mí me deben. Las empresas lo que suelen hacer es para amortiguar un poco el impacto del impago. Cuando una cuenta se considera incobrable, las cuentas incobrables son aquellas que una empresa ya no puede recuperar luego de haberse efectuado, por ejemplo, una venta a crédito, que esto es el riesgo de crédito, corremos el riesgo de morosidad al otorgar un crédito cuando no se siguen los pasos anteriormente mencionados, cuando no se estudia el cliente, cuando no se recibe. Pues una carta donde diga que esta persona es apta para pagar un crédito, todo eso, pues corremos con un riesgo de crédito. Y cuando una cuenta se considera incobrable, cuando pasa mucho tiempo y este cliente se desaparece en nuestro radar, por así decirlo, no tenemos el contacto, lo cambió, o ese cliente desapareció, eso es una cuenta que se considera incobrable cuando el plazo de pago ya es inferior a 1 año, 2 años y no apareció, pues ya es incobrable o depende de las políticas de la empresa. Si a las políticas de la empresa es 6 meses, 6 meses es incobrable. Si es a 3 meses, 3 meses es incobrable. Si es hasta en 1 mes, es incobrable. Eso depende ya de la empresa. Ahora, cancelación de cuentas por cobrar consideradas incobrables. Las cuentas por cobrar solo se dan de baja cuando se pierden los derechos legales sobre esta. ¿Qué se quiere decir? Cuando se considera 100% incobrable, es cuando a pesar del tiempo, digamos que se perdió la factura, que el original de la empresa, no sé, existió un incendio, se traspapeló, se botó y se perdió esa factura. Ahí perdemos totalmente cualquier derecho de cobro, dado que no está sustentado por un papel legal. Ojo ahí. Es por eso que es muy importante resguardar en la empresa las facturas originales. Ahora bien, la reconciliación de cuentas incobrables. Se busca establecer un acuerdo de pago, inicio de un proceso extrajudicial que conlleve a un acuerdo. ¿Cuándo? Pues vamos a las vías judiciales, que esta persona me tenía que pagar al mes y apareció al año.
Y con la factura yo lo presioné, lo presioné, lo presioné, pero no me hizo caso hasta que me escuchó decir, bueno, vamos a ir a un juicio, voy a llamar a un abogado. Y esa persona pues ya se puso atenta, quiso pagar, no se pasó a mayores porque se llegó a un acuerdo. La idea es pues no llegar a estos límites, pero sí suele suceder. Métodos para calcular la estimación por incobrable, método sobre las ventas netas, método de la cancelación y el método sobre el porcentaje sobre los saldos de las cuentas por cobrar. El primer método es el que siempre vamos a utilizar. Recuerde que las ventas netas, ojo aquí, es ventas al contado más ventas a crédito menos descuentos o rebajas en ventas y eso es igual a mi neto en las ventas. Nunca lo hagan sobre el bruto. El bruto es el saldo como tal, ventas, ventas a crédito, ventas a contado, no. Recuerden que hay descuento y rebaja en ventas. Eso nosotros lo sacamos, sacamos un porcentaje que eso nos lo indica la empresa. Y de aquí ya tengo mi provisión para cuentas incobrables. Que eso es, bueno, la estimación es la provisión. El segundo método, ok, si yo tengo cierto porcentaje, digamos, de mi activo, el 50% de cuentas por cobrar, yo de ese porcentaje voy a sacar un 10%, que eso va a ser mi estimación de cuentas incobrables. Y el tercer método, el método de la cancelación, pues básicamente cuando me pagan las cuentas por cobrar, de ahí, de eso yo voy sacando cierto porcentaje de cada una. Que si me pagan estas 10, un 2%, si me pagan 20, son 10%, y así sucesivamente. Y eso me crea mi estimación también de cuentas incobradas. Ahora bien, vamos al tema número 5, los efectos por cobrar. ¿Qué es un efecto por cobrar? Estas también son cuentas por cobrar que pueden haberse generado del producto de ventas a crédito o no. A diferencia de que las cuentas por cobrar comerciales, estos derechos están basados o soportados por los documentos letras de cambio o pagaré. ¿Qué es un efecto por cobrar? Básicamente, se sustenta por un pagaré o letra de cambio, como dice la teoría, rellenadas a mano y esto es por vía bancaria. Se llama efecto por cobrar cuando es por vía bancaria, es una letra de cambio o un pagaré. Eso es todo. Ahora, es por eso que se le da el nombre efecto por cobrar, porque no es lo mismo una cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar es generada por una deuda a crédito. El efecto por cobrar es un poquito diferente. Se pueden intercambiar pagos, se puede pagar por medio de una deuda a otro cliente, que eso lo vamos a ver en el caso práctico. La letra de cambio. Una letra de cambio es un documento mercantil que garantiza que una persona pagará a otra una cantidad de dinero en una fecha determinada. Es decir, el librador, el librado y el beneficiario. Son tres personas que inciden en la letra de cambio. Tenemos al librador, que es la persona que debe. El librado es aquella persona que se encarga de que esa letra de cambio llegue al beneficiario, que es la persona a que le deben. Es decir, el que debe, el que se encarga de que el proceso vaya de vía legal y el beneficiario. Es decir, para que a este último le paguen su dinero. ¿Qué es el pagaré? El concepto pagaré hace referencia a un título de crédito que compromete a pagar una cantidad a un beneficiario con límite de fecha. Es decir, en el anterior es para realizar es un método de pago. Este es para crear un compromiso de pago. Ojo ahí, que está el beneficiario, el emisor, el beneficiario y el avalista. El emisor es aquella persona pues, que genera la deuda, que yo firmo un pagaré por 100 mil bolívares pagaderos en 2 meses. Es la persona que es el avalista, es aquella persona que está a cargo de ese pagaré. Es decir, si el emisor no me cumple con esa fecha, el avalista se encarga o de hacerle presión o de hacer el pago del mismo. Y el beneficiario es aquella persona que recibe el dinero. Los efectos por cobrar en esa situación financiera, los efectos por cobrar son activos dependiendo si son a corto o largo plazo, es decir, pueden ser activo corriente o no corriente. ¿Cómo lo dice aquí abajo? Activo corriente es aquel que es inferior a 12 meses, el activo no corriente de 12 meses en adelante. Ahora bien, los efectos por cobrar descontados, ¿qué son? Cuando enviamos giros al banco para su descuento, esta operación suele también denominarse negociación de giros. Si el banco acepta la operación, nos anticipará el valor en efectivo de los giros antes del vencimiento de los mismos. Efectos por cobrar descontados. Yo paso una letra de cambio al banco, yo quiero esa letra de cambio de 100 mil bolívares antes, bueno, de que se me venza, que se vence el 25 de julio, yo le estoy pasando el 24 de julio.
O claro que el banco, pues por esta operación, me genera o me cobra un cierto porcentaje, puede ser el 3, 4%, entre otros, por hacer ese cambio a la letra de cambio, como dice su nombre. Por ende, pues yo estudio cuál entidad bancaria me sale mejor, cuál me puede hacer ese cobro y se realiza. Los efectos enviados al cobro ocurren cuando se entregan a una entidad financiera documentos por cobrar propiedad de la empresa y no se recibe dinero al momento de la operación. El dinero se recibe cuando el cliente cancela al banco. ¿Qué quiere decir? El banco va a ser mi cobrador. El banco va a ser aquel que me va a dar el dinero por cobrar un cierto porcentaje, por cobrar esa letra de cambio y él, cuando reciba el dinero, pues recibe el total que serían 100 mil bolívares. Si yo le mando a cobrar que yo tenía esta letra de cambio, me la deben y necesito pues que el banco me la cobre. Le pago la comisión, este hace su operación y la gente pues siente más presión a que el banco le esté cancelando. Porque el banco, si él lo desea, puede generar intereses y así sucesivamente. Efectos por cobrar endosados. Se utilizan para el pago de deudas u obligaciones mediante el endoso de los efectos por cobrar a cargo de nuestros clientes, es decir, se están utilizando para cumplir con las obligaciones con nuestros proveedores. Por ejemplo, yo tengo una empresa. A un cliente, bueno, le debo a un proveedor y un cliente me debe a mí. Por ende, yo endoso una letra de cambio a ese cliente y ese cliente es el encargado de pagarle a mi proveedor. Es como una transferencia de deudas. Que yo soy el que debo, se lo paso a mi cliente, que este también me debe a mí, pero pagándome a ese proveedor, pues ya saldrá la deuda conmigo. Ahorita en el caso práctico lo vamos a ver más fácil. Y efectos en litigio, se trata de pedidos vencidos que por no poder cobrar directamente, se los enviamos al abogado para que proceda a cobrarlos por vía judicial, lo que le he explicado anteriormente. Cuando hay un impago muy grande y muy alarmante, se usa ya la vía judicial por medio de abogados. Ahora vamos con la parte práctica. Bueno, ahora bien, aquí como pueden ver, pues tengo todos los nombres de los asientos contables que se debe hacer cuando se crea una provisión de cuentas incobrables, cuando se cancela, la recuperación de las incobrables. Aquí está todo, pues todos los asientos que van a utilizar, lo mismo en los efectos por cobrar. Se vamos a trabajar con cuentas por cobrar y efectos por cobrar en los ejercicios y en la evaluación también. Ahora bien, vamos a hacer el primer caso. La empresa Maravilla S.A. realizó una venta a crédito de 20 mil al 31 de diciembre del año 2022, la cual no se ha registrado en la contabilidad de la empresa. Es una venta a crédito, lo que es por el debe, cuentas por cobrar y por el haber, ventas a crédito. Recuerden que de todas las cuentas por haber, aumenta por el haber y disminuyen por el debe. Las cuentas por. Las cuentas de activo aumentan por el debe y disminuyen por el haber. 20.000, 20.000. Al 1 de enero del año 2023 nos realizan el pago de la venta a crédito a fecha de 13 de diciembre del año 2022. Se requiere realizar el asiento por el pago de la venta a crédito, es decir, bancos contra cuentas por cobrar. Esta venta a crédito, pues ya nos cancelaron la cuota, bajamos cuentas por cobrar y aumentamos en bancos, ya dado que es un ingreso para nuestra empresa. Al 1 de febrero del año 2023, la empresa El Castillo quiere crear una provisión de cuentas incobrables sobre el 3% de las ventas netas. Nos suministra la siguiente información: ventas, rebajas sobre ventas, los descuentos. Y mis ventas netas son los 500 mil menos 100 menos 25 mil, 375 mil. ¿Cuál es la provisión? El 3% de este monto, ojo, que son 11.250 bolívares. Y se registra gastos por cuentas incobrables contra provisión para cuentas incobrables, ambas por 11.250 bolívares. Al 31 de marzo del año 2023, la empresa El Castillo determinó que la cuenta por cobrar, fecha del 21 de enero de 2023, fue determinada incobrable, la cual tiene un monto de 5.000. La cancelación de la cuenta por cobrar, es decir, que mi provisión de cuentas incobrables absorbe esta cuenta, es decir, como si la pagara. Por ende, sería provisión para cuentas incobrables 5.000 y cuentas por cobrar 5.000. Y cuando no está creada la provisión para cuentas incobrables, simplemente se genera un gasto, gasto por cuentas incobrables contra cuentas por cobrar. Ahora bien, sigamos.
Al 1 de marzo del año 2023, la empresa Castillo determinó la cuenta por cobrar de fecha el 21 de enero de 2023, fue determinada incobrable, la cual tiene un monto de 6.000. Sin embargo, la empresa logró conseguir el pago de esta cuenta por cobrar, pero no se ha registrado la transacción. Es decir, esta pues es otra cuenta diferente a esta por el monto. Ojo, tiene montos diferentes. Ok, la recuperación para cuentas incobrables cuando se está la provisión de las cuentas incobrables, es decir, cuentas por cobrar contra provisión para cuentas incobrables, 6.000 y 6.000, se reversa lo que hicimos aquí arriba, como lo pueden observar, y se realiza pues el abono a bancos y se cancela la cuenta por cobrar. Es decir, se vuelve a crear el asiento básicamente. Y cuando no está creada la provisión de cuentas incobrables, se reversa el gasto, 6.000 contra 6.000, cuentas por cobrar contra gastos por cuentas incobrables, banco contra cuentas por cobrar, aquí está. Y ahorita, en este caso, si yo les dijera, la cuenta por cobrar considera incobrable, se recuperó por un monto de 8.000 bolívares. Sabemos que 6.000 es la cuenta por cobrar y 2.000 es ingresos por cuentas recuperadas, que esto es por comisiones, por intereses, y eso va, se, o si no se los identifico, es un ingreso cuando es mayor. El porcentaje sí, casi siempre se los anuncio yo, pero si ustedes ven que el monto es mayor al monto de la cuenta por cobrar, eso es una ganancia. Ahora los efectos por cobrar descontados. Bueno, aquí tienen los asientos contables para que se guíen. Aquí. La empresa Bachmann le envió un efecto por cobrar al banco Sofitasa por un monto de 1.500 bolívares. Por la transacción, el banco le cobró a la empresa una comisión del 1%. Pago del banco a la empresa por efecto por cobrar descontado. Me pagaron 15% de comisión, 1.500 por el 15%. Por el 1% me da 15%. Efecto por cobrar descontado, 1.500, siempre por el neto. Recibí la cantidad de 1.485 y cobro del banco a la empresa por efecto por cobrar descontado. Efecto por cobrar descontado, 1.500 y efecto por cobrar, 1.500. Es decir, esto ya lo bajo a mi contabilidad porque el banco ya me lo cobró, haciendo el pago del mismo. El banco me dio esta cantidad en sí. Y yo tenía este efecto por cobrar descontado. Pero como yo todo lo tengo que registrar al neto, cuando en cuentas por cobrar, este efecto por cobrar pues ya lo quito de mi contabilidad y aumento efectos por cobrar descontados. Aquí al banco y aquí al efecto por cobrar. Efectos por cobrar ahora enviados al cobro. Aquí ya cambia la cosa, un poquito diferente. La empresa Batman envió al cobro un efecto por cobrar al banco Sofitasa por un monto de 3.500 bolívares. Por la transacción, el banco le cobró a la empresa una comisión del 8%. Cuando son descontados, la empresa Batman le envió un efecto por cobrar, ¿sí? Y aquí la empresa envió el cobro. Por esas dos palabras, ustedes ya saben cuándo es descontado o cuándo es al cobro. Efectos enviados al cobro. Efectos enviados al cobro, disculpen, pues esto es una cuenta per contra. La cuenta per contra es una cuenta de orden, que es una cuenta de orden, no me incide en mi contabilidad, simplemente es para registrar las operaciones de la misma. Es nada más para mantener un orden entre la movilidad de las cuentas. Ahora, 3.500, aquí son 280 bolívares, sí, 280 bolívares, 3.500 por el 8%. Efectos enviados al cobro, efectos enviados al cobro per contra y cobro de la letra de enviar al cobro, el banco 3.280 bolívares nos da, la comisión 280 y efectos por cobrarlo bajo mi contabilidad 3.500, la cancelación de las cuentas de orden y estas pues las elimino. Cancelación de las cuentas de orden, esto es cuando yo le hacía un seguimiento a la cuenta al efecto que no me habían pagado. Yo le hacía el seguimiento, pero pues ya no lo tenía presente en mi contabilidad. Aquí pues ya se la cedo al banco y aquí pues ya le elimino 100% de mis registros en mi contabilidad. Ahora, efectos por cobrar endosados. La empresa Bachmann le envía a la empresa Maravilla 5.000 bolívares para realizar el pago endoso. Para realizar el pago, endosó una letra de cambio a la empresa Agua, la cual va dirigida a la Maravilla. Bachmann es la empresa, la Maravilla es el proveedor y la empresa El Agua es el cliente, es decir, a nosotros, el cliente Agua nos debe 5.000 bolívares. Batman, ¿qué hace? Como yo también le debo a mi proveedor Maravilla, lo que hago es que el Agua le digo,
No, yo no quiero recibir el pago, por favor, págale a esta persona que yo fue para saldar una deuda y así quedamos en paz los tres. Y el agua dice, perfecto, hacemos un efecto por cobrar endosado a nombre de agua que va dirigido al efecto por cobrar Maravilla, a la empresa Maravilla. Y ahora efectos en litigio. La empresa Batman contrató al abogado Orozco para tramitar un efecto por cobrar en litigio por 8.000 bolívares. El abogado Orozco consiguió cobrar el efecto por un monto de 8.500 bolívares. Los efectos en litigio es igual que el efecto enviado al cobro. Tengo mi cuenta de orden ahí, efecto en litigio contra efecto en litigio per contra. Cobro el efecto en litigio cuando hay una ganancia. Banco contra ganancia de litigio, efectos por cobrar por los 8.000, tengo una ganancia de 500 y al banco me ingresa 8.500 bolívares. Y aquí cierro mi efecto por mi cuenta de orden, dado que esa transacción ya culminó de forma contable y de forma administrativa. Ahora bien, cuando en la recuperación de la cuenta en litigio hay una pérdida, lo que dice en el enunciado. La empresa Batman contrató al abogado Orozco para tramitar un efecto por cobrar el litigio por 8.000 bolívares. El abogado Orozco consiguió cobrar el efecto por un monto de 7.500 bolívares. Hay una pérdida. Cuando hay una pérdida, ¿qué hacemos? Banco, 7.500 contra pérdida en litigio va por el debe. Y efectos por cobrar, 8.000 en total. Esto es lo que yo recibí, los 7.500, porque el abogado me lo consiguió por una pérdida. Suele pasar, suele pasar. Hay a veces que el abogado puede hacer un excelente trabajo, pero lo logra conseguir por un monto menos. Pero hay a veces que es mejor perder un poco, perderlo todo. Y a veces, pues, los casos son excelentes que genera una ganancia. Ahora bien, pues, es todos los temas 3 y 4 que ahorita en el módulo 2 van a ser evaluados. Recuerden que va a haber una actividad formativa. Esa actividad formativa, ojo con ella. No es necesario que me la presenten, dado que esa pues, no incide en su calificación. La actividad formativa es una actividad de retroalimentación. Lo digo principalmente para que no se confundan. Una cosa es formativa y una cosa es sumativa. Sumativa, como su nombre le indica, este es para que ustedes les genere nota esa materia. Otro punto que les quería tocar, por favor. Lea muy bien el contenido. Cualquier duda que ustedes tengan, siempre voy a estar presente en por medio de la plataforma. Los animo pues a revisar muy bien los videos, el material. Cualquier duda, inquietud, me lo comunican de una vez, dado que pues los resultados de la actividad sumativa, la primera, no fueron tan satisfactorios para todos. Fueron detalles pues para algunos muy grandes. Dado que las estructuras, como yo les presento, si ustedes no presentan estructuras, como no presentar acentos contables. Entiendo que hay algunos, pues no van a estudiar contaduría pública, tengo estudiantes de más carreras, pero recuerden que todo eso es fundamental para la vida profesional. Todo eso va a ir vinculado. Ustedes el día de mañana tienen que saber, ya sea en mercadeo, ingeniería industrial, si les presentan un estado de situación financiera, un balance de caja. Tienen que saber el significado de la misma, tienen que aprender a interpretarlo, no a realizarlo porque eso pues no es de su área, pero sí a comprenderlo cuando es ganancia, cuando es pérdida, cuando me falta algo, cuando me sobra algo inclusive. Así que por favor pues tengan muy pendientes esos detalles, todas esas observaciones. Pues ninguno me escribió cuando realizaron las actividades. Recuerden que no hay pregunta, bueno, digámoslo así, no hay pregunta. Así claramente, pues no hay pregunta bobo, sino bobo que no pregunta. Si ustedes no entienden algo, prefiero que me lo digan, prefiero que pues atenderlos en ese momento a que pues se tengan los resultados que se obtienen. Si es falta de tiempo, organicen su tiempo mejor. Para cualquier duda, vuelvo y repito, pues estoy aquí. Y pues todos pues estamos para aprender. Tanto ustedes como yo aprendemos pues día a día. También pues quisiera ustedes, si tienen alguna observación de las clases, si les ha gustado, esta pues ya sería una clase, digamos, en vivo conmigo. Y ahorita cuando vean la grabación, si tienen pues alguna retroalimentación, forma diferente de evaluación, estoy abierta pues a todas las instituciones. Bueno, ya he finalizado este encuentro tecnoformativo. Bueno,
Estimados participantes, feliz inicio de semana y como siempre les digo, bueno, en todos los trimestres, en todo, con todos mis alumnos participantes, estudien bastante. Feliz inicio de semana.